Buenos días, Señor. Queremos, como cada jornada, acercarnos a ti, experimentar tu amor, experimentar tu misericordia. Y en este momento también, como cada jornada, queremos empezar saludándote con esa devoción y con ese amor que tenemos hacia tu cuerpo y tu sangre. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Por las intenciones del Romano Pontífice y por la paz en todo el mundo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Comunión espiritual. Señor, ayúdanos hoy no a cumplir, sino a vivir tu ley, a vivir tu amor. Si cumplimos, nos quedamos en una mera letra. Vivir es también cumplir, pero cumplir no siempre es vivir. Señor, que te vivamos con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón. Que nos comuniquemos cada día contigo en la oración, que te vivamos cada día desde la caridad y que nos unamos a ti solidariamente y con los que sufren desde ese ayuno que tú esperas de nosotros que sea santo, que nos privemos de egoísmo, que nos privemos de mal, que nos privemos de pecado, que nos privemos de comodidades. Ayúdanos siempre a conseguir todo esto, Señor.
En este momento me vienen a la mente las palabras del apóstol. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a consagrar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y dejaos transformar siempre por la renovación, para que sepáis discernir lo bueno, lo que es la voluntad de Dios, lo que le agrada, lo perfecto. Señor, que en estas vísperas de esa consagración de Rusia, de Ucrania y del mundo y de los hombres al corazón de tu madre, que nosotros también nos consagremos para saber desechar lo malo, que nos consagremos para que desde la madre vayamos a ti. Siempre decimos a Jesús por María. Qué mejor enlace, qué mejor transmisora que la madre, recibiendo nuestra consagración de paz, de esperanza, de amor, para llevarnos a ti. Que siempre lo hagamos así, Señor. Les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Sentimos la bendición de Dios ahora que os imparto, y que esa bendición llegue especialmente a los corazones que sufren más la guerra, los corazones desgarrados, que el Señor viene a todos y especialmente a esos corazones. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias, Señor, por este momento de encuentro contigo. Danos siempre esa paz
Danos siempre esa fuerza para cumplir con detalle lo que tú nos pides, que como decimos siempre es para gloria tuya y para bien de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y por estar siempre ahí con nosotros. Bueno, David, seguro que ya sabes cuál es la gran noticia del momento, pero por si acaso nuestros espectadores...